estamos en la Biblioteca Nacional, en el Salón Jorge Luis Borges. Acá se llevará adelante una charla sobre justicia legítima que estará a cargo del doctor Raúl Zaffaroni. Todo nuestro objetivo y nuestra preocupación es mejorar el sistema de justicia, mejorar el Poder Judicial desde adentro y desde afuera hacia adentro. Estamos llegando a la conclusión que el cambio desde adentro es muy complicado, así que ahora salimos a juntarnos con organizaciones sociales que están alejadas de la temática del Poder Judicial para interesarlas en esta problemática. ¿Por qué? Porque no hay golpe de Estado, no hay sistema económico, no hay sistema político que se pueda sostener sin que el Poder Judicial acompañe. Nosotros ofrecemos como caballito de batalla la oralidad. Pensamos que la oralidad mejora la relación de los poderes judiciales con los justiciables. Si uno le ve la cara al juez y el juez le ve la cara a uno, es más probable que nos podamos entender. Claramente, bueno, no hay seguridad, nunca va a haber seguridad si los pobres no tienen condiciones de vida digna, si los pobres no tienen un lugar en nuestra patria, si son excluidos, si se le van quitando los derechos. Entonces, desde ese lugar, yo como cura en la Acción por los Pobres me sitúo y es un poco lo que quiero compartir hoy. Que lo dice ahora, además, claramente el Papa Francisco, dice, por más, digamos, medidas de represión, por más policía, por más autos, por más todo lo que pongamos, mientras la gente no tenga derechos, no va a haber paz en el mundo. La policía es necesario, pero no es con un protocolo de seguridad. No es aumentando el número de policías que vayamos a tener más seguridad. Que además necesitamos una policía que sea mucho más democrática, una policía que respete los derechos humanos. Y eso, si bien en estos últimos años yo creo que no se logró, pero sí se avanzó mucho, creo que también se está perdiendo en estos tiempos. Que hoy los organismos de seguridad sintieron que tienen una piedra libre, ¿no? Si bien no estamos, extrapolo un poco, ahora hace un par de días los militares ya no responden directamente al poder político. Cuando no hay un poder político que es el que dirige, el que controla y el que maneja la situación, claramente las fuerzas, que además sabemos que por desgracia están metidas en muchos de los problemas y de, digamos, de las mafias que manejan la droga, que manejan la trata de personas y otra serie de mafias, se sienten con piedra libre y sienten que pueden hacer lo que quieran. La justicia en nuestra patria prácticamente no llega a los más pobres. Hubo avances y hubo presencia de la justicia en nuestros barrios. Hoy solamente queda atajo, que es de la Procuración General de la Nación, que preside Gil Carbó, y sabemos todo lo que le están intentando acorralar y que le están pidiendo la renuncia cuando es un cargo que es vitalicio. Por tanto, creo que necesitamos una justicia que sea legítima y claramente no creo que sea la justicia 2020. Y tenemos que entender que la justicia no les pertenece a los abogados. La justicia es un ideal que algunos dicen, los positivistas, que es un ideal irracional, y nosotros sostenemos que es un ideal racional. Ante lo cual, esa discusión me parece que es absurda. Justamente estoy acá porque vinieron de Justicia Legítima a pedirme algo así como una teoría crítica sobre el derecho, ¿no? Que, como sabemos, muchas son filósofos, otros son sociólogos, pero bueno, hay que trabajar en una nueva epistemología jurídica y por lo tanto también una nueva pedagogía sobre la justicia. Por eso nosotros tenemos esta carrera de grado, tenemos también la especialización, la maestría, el doctorado en Derechos Humanos, y no son abogadas. Creo que va a haber serios problemas de seguridad. Creo que este retroceso en el Estado Social, el desempleo, va a multiplicar la conflictividad. Es inevitable, ya lo hemos vivido. Un decreto que funcionó durante 30 años sin problema. No hemos tenido problema con las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas se han ido democratizando. Yo creo realmente que hay que redefinir claramente la función de las Fuerzas Armadas, aparte de las funciones específicas de siempre,
Creo que las Fuerzas Armadas en este siglo XXI van a tener una función descollante. Es un siglo en que, dado el cambio climático, vamos a tener catástrofes climáticas importantes. Las Fuerzas Armadas aquí en el mundo son las únicas que tienen capacidad operativa para trabajar en eso, para salvar circunstancias y salvar muchas vidas. Creo que, así como las Fuerzas Armadas causaron muchas muertes en conflictos bélicos y en otros conflictos, en este siglo van a salvar muchas vidas, y creo que hay que repensar eso y no ponerse a hacer tonterías y a sacar decretos que han funcionado normalmente a lo largo de décadas.